se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de dejarnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso. Jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto usarlo. El arte, si lo es, luce radiante. Si además se siente, crea embrujo, que apasiona como el mejor amante, cuando artista y público son de lujo. En múltiples formas se manifiesta, desde los andares, la escultura, la danza, la pintura, la fiesta, sin olvidar la gran literatura, la música, el teatro y el buen cante. Muchos son los besados por el Señor para destacar de manera brillante, menos los que se funden con esplendor portando el sublime estandarte, fruto del arte, idilio y amor. Lograr que la voz cree escalofrío, que la música genere magia, con mucho más fuerza que el mejor trío, percibir el arte que más sacia, solo ella y nadie más como Rocío, gran mujer, poderío y elegancia. Ella es la fiesta hecha escultura, pintando la música con su cante, haciendo de su voz literatura, dándole luz al ciego caminante. Qué mayor castigo imaginar para quien ha escuchado a Rocío que verse privado, no disfrutar
no oír su voz ni su poderío. Antes la ceguera que malgastar la vida pensando como crío, gozando de su voz, dulce manjar, que sana mi alma de penas y frío. A Rocío Jurado, hacia la eternidad. Con la máxima razón y tu verdad, y un crisol de notas musicales, en tu garganta y pulmones inmortales, voló tu alma hacia la eternidad. Habías recorrido medio mundo, previamente al salto inesperado, cuando aquí nos tenías acostumbrados a contemplarte absortos en tu fondo. Atravesaste la cima de la vida, aun estando en el cénit de tu obra, pues tu pecho seguía fluyendo el río. Profeta eres en tu chipiona querida, y tú, sabiéndolo más que de sobras, te marchaste a la eternidad, Rocío. Bueno, pues hoy estamos aquí en esta sala de conferencias del Castillo, al que se han acercado pues José María Merchán, presidente de la Federación Andaluza de Triatlón, y Víctor Romero, representante de la empresa pública de turismo y deporte de la Junta de Andalucía, en un acto en el que vamos a firmar pues un convenio de colaboración entre ambas entidades. Nosotros estamos sirviendo más que nada de cicerones. Y queremos agradecerle en primer lugar pues tanto a la empresa pública como a la federación el que pues de nuevo hayan permitido el que Chipiona colabore dentro de sus posibilidades con la celebración de este desafío de Doñana. Por un lado el agradecimiento a ambas entidades y por otro muy en especial a la empresa pública por el habernos concedido, podríamos decir, esas pequeñas becas para la inscripción de los atletas chipioneros que van a participar en este desafío. Un desafío, ahora estábamos comentando, pues que van las inscripciones con un ritmo pues bastante alto y que parece pues que se volverán a batir todos los récords de asistencia. Se retoma de nuevo, ya que el año pasado no se pudo celebrar y que seguro pues que tendrá los mismos niveles de profesionalidad en esto del deporte que tuvo hace un par de años. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, y tenía tiempo de tener esta pequeña presentación, esta pequeña firma de convenio, ¿no? Pues quería agradecer la colaboración siempre que ha tenido el área de deporte de Chipiona. Aquí en su cabeza su concejal, pero creo que todo el grupo de trabajo que está vinculado al deporte en Chipiona, porque no solamente con el desafío Doñana, sino con todos los eventos que tenemos de triatlón en Cádiz y especialmente en Chipiona, pues hace unos años hacia aquí pues ha tenido muchísima colaboración y de hecho yo creo que la gran afición que hay en Chipiona por nuestro deporte, por el triatlón. Quería también agradecer a la empresa pública el hecho de que hoy estemos aquí firmando este convenio, porque para mí era importante que se firmara aquí en Chipiona, porque independientemente de Sanlúcar, que por supuesto tiene su salida y su llegada, Chipiona es una parte muy importante de Desafío Doñana. Desafío Doñana empezó como un sueño, que a día de hoy ya es una realidad y los hechos lo remiten, ¿no? Casi 400 inscritos en el desafío Doñana y casi 200 niños en el mini desafío, ¿no? Deciros que es un evento que es único a nivel mundial, es un evento que hemos intentado este año popularizar para acercarnos más al público amateur sin descuidarnos del público profesional. Su distancia baja de 180 kilómetros en bici a 90 kilómetros de bici. Seguimos manteniendo el kilómetro de natación y seguimos manteniendo los 30 kilómetros por el Parque Natural de Doñana, que yo creo que es uno de los atractivos importantes, ¿no? Y nada, terminaba diciendo que animar a todo el público de Chipiona que se acerque al paso por la carrera por Chipiona
y sobre todo que sigan manteniendo la misma ilusión por el deporte del triatlón, que yo creo que en pocos años aquí en Chipiona será uno de los deportes de referencia. Buenas tardes, muchas gracias, concejal de deportes, por atendernos esta mañana para la presentación del convenio de colaboración que la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, va a firmar con la Federación Andaluza de Triatlón para esta presente edición de 2014 del Desafío Doñana. Excusar la presencia del consejero delegado, que es quien firma este convenio, por imposibilidad de agenda de estar con nosotros, pero sí que queremos transmitir en su nombre y en nombre de la consejería pues nuestra satisfacción porque podamos haber visto una edición este año después del paréntesis que supuso 2013, en el que la imposibilidad de, como no puede ser también la presupuestaria, aparte de otras de tipo técnico, impidieron que se pudiera desarrollar la prueba con normalidad. Para esta ocasión, y ya lo ha dicho el presidente, se han adaptado las circunstancias a los tiempos difíciles que vemos y hemos adaptado la prueba con dos objetivos: propiciar la máxima participación posible, y de hecho ese es el primer objetivo y también ya se ha logrado. A falta de 24 horas para finalizar la inscripción, pues hemos conseguido batir las inscripciones de hace dos años, y también la participación de los triatletas más jóvenes, el mini desafío, que tendrá hasta el próximo día 26 el plazo de inscripción, en el cual esperamos evidentemente superar esa cifra del año pasado y colocarnos aproximadamente en torno a los 300, 350 jóvenes que nos van a acompañar ese día por la mañana en las playas de Bajo de Guía. Decir que para nosotros en estos tiempos la disponibilidad y la colaboración que todos los municipios a los que afecta esta prueba está siendo de primer nivel. Sabemos del esfuerzo que hacen las entidades locales para estar en estos eventos y sabemos también que las dificultades económicas se están supliendo con muchísima ilusión, con muchísimo trabajo y con la total disponibilidad de los recursos materiales que tienen a su alcance. Esta es una prueba en la que entre organización y voluntarios de los distintos ayuntamientos y núcleos que rodean a la prueba, pues podemos estar en las 1.000 personas, que es mucha gente en torno a esta organización, y si no fuera por este grado de colaboración que existe entre los ayuntamientos, la federación, en este caso la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con todos ellos, pues sería inviable, ¿no? Una prueba que pretende promocionar la práctica de actividad física de una modalidad que va en alza, que a nivel nacional está subiendo el número de licencias y los recientes éxitos que han de nuestros principales triatletas, como por ejemplo hace dos días Gómez Noya, pues están poniendo este deporte a un nivel altísimo y bueno, esperamos que esto consolide esta práctica y sobre todo esta prueba en el calendario anual de la federación en el mes de septiembre. Yo sin más, pues agradecer de verdad al Ayuntamiento de Chipiona toda su dedicación y por supuesto que la mínima contraprestación que hacemos con ellos, que simplemente incorporar a los atletas locales a nuestra prueba, porque de alguna manera también lo merecen y ellos también tienen un calendario de pruebas de duatlón y de triatlón de base que sirve para animar a este tipo de evento, pues es poco comparado con todo lo que ellos nos proporcionan en el territorio. Así es que muchas gracias, concejal. Bueno, pues la presidenta del Ateneo, Rosario Borges, nos habla un poco sobre esta iniciativa que desde el Ateneo también se ha tenido en colaboración ellos con los organizadores, que son el Club Ajedrez de Chipiona, pues sobre la evolución que va a tener estos talleres para pequeños y para adultos también. Rosario, siempre el Ateneo colaborando con el deporte, la cultura y con lo que haga falta de Chipiona, ¿no? Por supuesto, para eso estamos. Pues cuéntanos un poquito cómo ha surgido esta idea. Eso ha surgido del Club de Ajedrez y se van a dar los talleres de los niños en los diferentes colegios con los monitores. Ya hemos tenido experiencias sobre críos que lo han hecho en el Ateneo, pero creemos que es mejor hacerlos en los colegios por el horario de los niños y demás. Aparte de todo, vamos a dar un taller para adultos aquí en el Ateneo, en la sede del Ateneo, que una hora que sea factible para la gran mayoría, con 5 o 6 adultos tenemos bastante,
si hay más, por supuesto, muchísimo mejor. Adultos queremos decir a partir de 18 años, no 40 años, de 18 hasta 80. Y esperemos que hay muchas personas que ya nos dijeron que estaban muy interesadas en este tema y pensamos que es otra actividad cultural para Chipiona, que invierno estamos muy parados y que puede servir para muchas cosas. Es curioso cómo el ajedrez incita más al hombre a participar que a la mujer, ¿no? ¿Podríamos hacer un llamamiento? No, yo creo que la mujer también, ¿eh? Lo que pasa es que hace un llamamiento general. Entonces, por medio de la radio, como tú estás y demás, a promocionarlo a ambos esos, porque en invierno, lo que te vuelvo a decir, estamos muy paraditos, tenemos muy pocas actividades. Dentro del Ateneo, pues mira, hacemos también los de fotografía, los de concursos de fotografía, los de los talleres de fotografía, se han hecho talleres de pintura y dibujo aquí para niños y adultos. Lo que pasa es que tú lo sabes que es bastante complicado echar para adelante el asunto. Ahora en invierno todos estamos más desocupados, en verano es más complicado porque la gente está trabajando, están los niños en las casas y demás, pero en invierno yo creo que podemos llevar esto por delante. Queremos hacer también una actividad sobre un día gastronómico, ya lo hicimos en su día, resultó muy bien. Cada uno traía un plato de una cosa, fue una reunión muy cordial, muy agradable, y pensamos hacerlo este invierno más veces. O sea, por lo que veo, la Ateneo va a tener vida y va a dar vida a mucha gente en este otoño invierno. Eso es lo que esperemos, ¿no? Además tenemos un sitio bueno, es el centro de Chipiona. Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, es el centro, es muy fácil, es asequible para venir cualquiera, no es irnos ahí a una barriada muy lejos que no podríamos ir por falta de medios o lo que sea. Yo creo que podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Muy bien, pues por último invitemos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen no solo aquí a los talleres de ajedrez, sino a todo lo que es la actividad del Ateneo. Toda la actividad del Ateneo, lo que cada uno piense, nosotros estamos dispuestos a colaborarle en lo que cada uno tenga una idea. Si uno tiene una idea de hacer algo en específico, pues que venga a hablar con nosotros y nosotros estamos dispuestos a lo que sea, ¿eh? Para eso estamos, no estamos para otra cosa. No es que el Ateneo diga, vamos a hacer esto, esto y esto. No, nosotros estamos abiertos a todo tipo de solicitudes. José Luis Gutiérrez, el presidente del Club Ajedrez de Chipiona, nos viene a comentar un poco la iniciativa que se ha tenido desde este club con la colaboración de, en este caso, el Ateneo y el Ayuntamiento de Chipiona, de estos talleres de ajedrez. José Luis, ¿cómo surge esta idea? Esta idea surge más que nada en principio de nuestro vicepresidente Manolo, que fue el alma un poco de todo esto, de organizar y demás. Entonces el ajedrez estaba muy perdido estos años aquí, se sabe. Nada más que teníamos nuestro principal esto del campeonato de verano que hacemos, el Open, ¿no? Que ya sabes que es más antiguo de Andalucía y lo repetimos porque es una cosa digna de historia. Y entonces, como estábamos abandonados, hemos tenido la idea de a ver si podíamos, entre unos cuantos, que estamos muy poquitos, nos hace falta mucha más gente, ayuda para hacer propaganda, ¿eh? Y entonces hemos tenido la idea de poder, con la ayuda vital del Ayuntamiento y del Ateneo, pero el Ayuntamiento es más fuerte económicamente, se supone. Pues sí, pues sí. Y entonces hemos tenido la idea de hacer este curso de la enseñanza del ajedrez, los talleres de toro, el taller, como se llama técnicamente el taller de ajedrez, y con dos profesores en ameno, buenísimos los dos, uno de Rota y el otro nacido en Puerto, en San Fernando, y muy ligado al puerto, y son dos fuertes jugadores y buenos monitores. ¿Cómo se escogen estos monitores? ¿Cómo se escogen? Se escogen, bueno, pues nosotros hemos ido a ver lo que nos parecían, de lo que ofrecían, de lo que habían hecho. Como ves, ya somos un poquito, no tan mayores como yo, pero ya tienen 48 años los dos, han dicho. Tienen su experiencia, ¿no? Tienen su experiencia. Y yo creo que tienen muy buena voluntad, que es lo que hace falta en todas estas cosas, ¿sabes? Mucho buena voluntad de saber, experiencia y buena voluntad en poder hacer un equipito bueno, que pase como los tiempos de Manolo Ramos, no sé si os acordaréis, sí, que fue el alma de ajedrez de la gente de Chipiona hace tiempo. Chipiona es una tierra con arraigo de ajedrez, ¿verdad? Sí, era un arreglo. Yo soy, como soy de los más viejos, soy el que más se acuerda de todas las cosas, y empezó en el bar Paquito ahí a jugar
dos o tres que éramos, uh-huh. Incluso el veterinario Don Justo y Don José y yo, lo digo por los que son mayores, los que todos eran el médico, jugaban ahí a su historia, y después ya vinimos unos cuantos más jóvenes ahí en Barpaquillo y empezamos a jugar un poco, y después ya vino lo del campeonato que se patrocinó un poco en principio con José Manuel Barcero y demás, uh-huh. Lo del campeonato de verano que ha durado, bueno, dura hasta ahora mismo, uh-huh. 36 años. Bueno, entre los jóvenes, los más jóvenes también, porque estos talleres están divididos también en adultos y para los iniciados ya y para los no iniciados, ¿no? Sí, sí. Es muy importante llevar el ajedrez, como todo el deporte, ¿no? Al colegio, a la escuela. Al colegio, a la escuela, es muy importante. Muy importante porque quita de otras cosas. Además, como quizás sea un deporte un poco que comer coco, hablando en plata, sí. Pues te lleva mucho a mucha afición que te quita de otro sitio. Y esta es una buena afición y no aprende nada malo, no como otras cosas que se puede aprender, no cosas tan buenas, ¿no? Claro. Hombre, por supuesto que los deportes físicos también son muy buenos, pero es un deporte mental, que muchas veces conviene tener mejor la cuestión mental que la cuestión física. Verdad que sí, verdad que sí. Por lo menos yo lo prefiero, pero prefiero tener la cabeza bien y las piernas malas que al revés, que tener las piernas malas y la cabeza. Pues sí. Bueno, pues José Luis, felicidades por la iniciativa y seguiremos este año todo ello y seguiremos la liga también de vuestro equipo, la Liga Andaluza, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, a ver si tenemos suerte también y quedamos los primeros de primera. Eso ya es un silogismo. Estamos con José Luis Insúa, que es el monitor que se va a encargar de los iniciados del nivel 1. ¿Esto cómo va, José Luis? Bueno, el nivel 1 se puede decir que son los niños que ya el año pasado estuvieron el curso entero en los colegios dando ajedrez, uh-huh. Y que ya pues después de un año tienen ya un poco de idea, y entonces son de los que me voy a encargar yo. Uh-huh. ¿Qué nivel ha encontrado aquí en Chipiona? Bueno, supongo que habrá venido a torneos, habrá bueno, muchas y buenas migas con el club chipionero, ¿no? Y desplazarse hasta aquí, ¿eso cómo es? Bueno, vamos a pensar, para nivel hay un buen nivel, lo único que pasa es que hay muy pocos jugadores para formar el equipo. Por eso es importante pues, que se forme en unas escuelas que haya una cantera. Eso es lo principal. Ese es el objetivo de los talleres, sí, claro. Ese es el objetivo. ¿Y después cómo José Luis se presta a venir aquí como monitor? Pues bueno, la verdad que vengo de San Fernando, es un sacrificio, pero yo en San Fernando llevo 15 años dando clases, uh-huh. Y la verdad que disfruto muchísimo, es una actividad que me encanta, y después fue para ayudar al club también. En esto del ajedrez, José Luis, ¿la perfección se puede conseguir con los años, con el aprendizaje, con estudiar al rival? ¿Esto cómo va? Pues se consigue a partes iguales, entrenándose y jugando campeonatos. No vale solamente hacer una de las dos cosas. El entrenamiento es importante, por lo tanto. Si un jugador juega muchos torneos, pero después no mira sus partidas, no se entrena, pues tampoco progresa lo que debe. Uh-huh. Todavía no tenemos concretado horas ni días, ¿no? Bueno, la estamos fijando. Manolo se está encargando de todo, de hablar con los colegios. Está ya en breve lo tendremos ya fijado. Uh-huh. Bueno, y por último, su relación con el club de Chipiona, ¿qué tal? Bueno, bien, vamos, conozco a varios integrantes, a José Luis desde hace bastante tiempo, Manolo también, vamos, que muy bien con ellos. ¿Compitió usted, por cierto, en el Open de verano? Pues este año no, competí hace unos cuantos años, uh-huh. Es la última vez que vine a jugarlo. Pero todo porque tengo niños pequeños, entonces ahora estoy empezando a tener más tiempo otra vez. En otra, claro. Oye, y además es impresionante que Chipiona lleve ya con este Open, ya que hemos tocado el tema, tantísimos años, ¿verdad? Como el más antiguo de Andalucía, que le iba a decir a un pueblo tan pequeñito, porque, no sé, a nivel de comparación con San Fernando, José Luis, ¿qué tal? Pues, por ejemplo, San Fernando lleva mucha tradición de muchos años de escuela, de muchos equipos en el club, y muchos años también el torneo, pero ya, por ejemplo, este año ha desaparecido el torneo. Vaya, vale. Después también de veintitantas ediciones, no ha llegado a 25. Uh-huh. También es muy difícil mantener un torneo así. Es complicado, ¿no? Bueno, pues José Luis, mucha suerte y a enseñar a sus alumnos muy pronto. Muchas vale, gracias. Muchas gracias. Otro de los monitores para este curso, Francisco Bedoya. Francisco, que además se va a encargar de los más pequeños, ¿no? Bueno, por lo menos de los no iniciados. Bueno, esa es la idea. Y empezar de cero, por ejemplo, yo, vamos a poner ese ejemplo que está hablando. No sé absolutamente nada de ajedrez. ¿Puedo venir tranquilamente y a una de sus clases?
Sí, claro, puede venir. Cualquier persona que quiera conocer el mundo del ajedrez puede venir. Creo que está dirigido el curso para niños escolares. Sí. Esa es la idea. Pero bueno, que yo no tengo inconveniente en adoptar cualquier alumno mayor de edad que quiera aprender el mundo del ajedrez. Uh-huh. Pues desde nivel cero hasta jugar campeonato puede incorporarse en las clases que se le puede enseñar, aunque pueda aprender cualquier persona. Claro, esto va dirigido eso, efectivamente a los pequeños, pero lo digo también por aquellas personas que a lo mejor tienen cierta edad, que les gustaría a lo mejor ya no como venir a estos talleres, sino iniciarse en el ajedrez. Sé que en el club aquí hay, bueno, pues un buen feeling, y por eso le preguntaba, ¿es más fácil empezar de pequeño o ya un adulto iniciarse en esto es complicado? Hombre, en el momento que un niño conoce lo que es el ajedrez, ya por sí solo, si es jugador de ajedrez, le llama la atención, aunque no sepa jugar. Este, por ejemplo, fue mi caso. Uh-huh. En el momento que lo vi, pues me llamó la atención. Entonces, lo normal es que de niño, sea cuando sea la primera vez que ves el ajedrez, es muy raro que llegues a mayor y no lo hayas visto nunca. Si has llegado a mayor y no lo has visto nunca, no has tenido la oportunidad, bueno, te puedes incorporar, pero, hombre, siempre va a tener más dificultad de hacerte con el juego que si lo adoptas desde chiquitito. Uh-huh. Y para enseñar a los más pequeños, ¿Paco tiene experiencia anterior? Pues sí, he tenido una escuela de ajedrez en Rota, y llevo muchos años dando clases. Tuve un parón de unos cuantos años, el año pasado volví, y nada, y estamos en la brecha y llevando a niños a competiciones, y niños que les gustan más, niños que les gustan menos, niños que van más días y aprenden más, y niños que lo tienen como un juego, porque la idea de estos talleres es tenerlo como ajedrez integral, no de perfeccionamiento ni de competición, sino simplemente que se integren, que jueguen el mundo del ajedrez, y que evidentemente algunos saldrán que quieran competir a alto nivel, y habrán algunos que simplemente lo tengan como hobby, como entretenimiento y como pasión, que es la que nos une en el mundo del ajedrez. La cobra llega muchas veces a desesperarse, ¿no? Con niños tan pequeños. Bueno, sí, pero no, son más las satisfacciones que los disgustos. Sí, ¿no? Sí. La paciencia tiene que ser una de las virtudes de un monitor para niños tan pequeños, claro. Gracias, niños, claro. Y cuando digo niños, niñas también, ¿no? Bueno, niños y niñas, las niñas también se incorporan, aunque menos quizás. A la hora de iniciarse inician lo mismo niños que niñas. Uh-huh. Lo que pasa es que los niños siguen, les apasiona, y las niñas quizás no les apasiona tanto. Es la única diferencia. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que lo que queda es invitar a todos los padres que nos estén viendo, ¿no? Que... Hombre, yo me gustaría hacer un llamamiento a todos los padres y por lo menos que den a conocer lo que es el mundo del ajedrez y lo que es el juego del ajedrez, la cantidad de beneficios que le tiene para su incorporación al mundo, porque desde el ajedrez se puede ver muchas perspectivas. Llama, por ejemplo, la atención que no hay discriminación en cuanto a tamaño, a fuerza, a sexo. Entonces, el ajedrez es un deporte mental que iguala a todo el mundo. No hay ninguna comparación de ningún tipo de discriminación, y es importante para que se socialicen con los deportes. Y que puede venir también, bueno, puede no, supongo que seguro que viene muy bien también para esos pequeños a la hora de los estudios, ese ejercicio de la mente. Hombre, evidentemente se fija uno más en las cosas, se presta más atención en las acciones que hace, analiza un poquito más a la hora de actuar. En fin, tiene muchas cualidades el ajedrez que en el mundo real también se pueden conjugar y mezclarse unas cosas con la otra. Muy bien, pues Francisco, mucha suerte. Francisco Bedoya, que vengan muchos niños y que el día de mañana ojalá que alguno de sus alumnos llegue muy alto. Pues claro, ya que estamos en el tema de deporte, aunque no es el objetivo la competición, pero quién sabe, ¿no? Eso sería una satisfacción para usted, que el día de mañana uno de los suyos fuera de los grandes. Por supuesto, ya lo he tenido ¿sí? la satisfacción de tener buenos jugadores y campeones. Ajá. Y este año, pues claro, voy a intentar de que los jugadores de Chipiona estén en la élite de provincial y regional. We'll be right back.
enseño a enseñar espacio. No sé, pero que a veces lo odio. Oh, ¿por qué? Porque no me da verla piano. Hace cuando empecé lo hice sin prisa. Porque me ha conocido ahora que dan la paliza. A gusto de que bebe el masivo camisa. Que pronto reventará la novena brinda. Como la música me llama la inventa. Pero mi frico ni frico o esa que te tienta. Cuando se empieza a perder un culillo de ausenta. Me está mirando barrito con los 90. Como una estrella me no me atrasto. Si no me fallo porque un planeta sigo mi cuarto. No perdé nada fe y desde velocidad. No me perdí yo estoy gato. Ya sufrí todos los estigmas del arco. Mira, yo sé, dime, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está mi gente? Say it.
moneda, un mundo en el corazón. Gateando o atreverme a chutar, puedo quedarme en mi habitación o abrir mis ventanas de par en par. Si la felicidad es un estado de la mente, hoy la busco bajo el sol. Dice que la tormenta está por llegar, dice que la lluvia va a comenzar. Pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. ¡Óyelo! Ser valiente o quedarme en la cola a esperar. Puedo intentar ser yo mismo o ponerme cualquier otro disfraz. Si la realidad es una sombra de la mente, hoy me planto bajo el sol. Hey. Dicen que el cielo está por hablar. Dicen que la lluvia será diluviar, pero yo ¡qué pasa, rumbo! ¡Qué pasa, rumbo, arriba! ¡Un nuevo disco fin del misterio! ¡Que está pronto sumando el choco! ¡Uno gros pa' con criterio! ¡Lo pago de rock and soul! ¡Sí, sí! ¡Lo pago de rock and soul! ¡Los legendarios por ellos los publicantes! ¡Piensa el efecto del nacimiento! ¡Piensa caliente! ¡Muy caliente! ¡Yo soy el genio en este frigo! ¡Lo juego por camiseta! ¡Por ellos con ataques de incendio! Incapaz de ser un adorador, cansado de tu modo adulador. Uno, el defensor de la fe, con potencia y grosor. Cuando fracasó necesitas para ver tu error. Todo cambió, cambiaste tú. Sabía que solo por el surso. Nada de tu disco es relevante, bro. Ya se me ha olvidado como el final de Logos. Tu respiración es mi respiración. Fuego en mi salón, determinación. Oh, tu rollo político, tu inclinación. Me suda un cojón, tengo munición. Yo sé, muy bien, tú, yeah. No sé, pero que a veces lo vio. Oh, ¿por qué? Porque no me da de rapear, no. Hace cuando empecé lo hice sin prisa. Cuando me conocen ahora te dan la paliza. A uso de tener mi máximo capiza. Que pronto le metará la novelorita. Con la música me llama la inventa. Pero mi frico ni frico vuestra que te tienta. Cuando se me da perra y un culillo me ausenta. Me está mirando mal, grito por los 90. Como una estrella me suelo mi atrato. Si no me enseño es porque un plan es chico ni cuarto. No se le da la fe y desde pelo sin rato. Mi prestigio está intacto y ha sufrido los estigmas de arco. Mira, yo sé, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde? ¿Qué camino tú le perdo? Por ser, te acabé con su prevenido. La fe, porque te juro que ¡oh! ¡Cómo frío el misterio! ¡Que está programando yo! ¡Okay! ¡Limonada fresquita, tío! ¡Go! 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 ¡Oh! ¡Para los cansados, los normales que nos tiraron! ¡Si azul es caliente, somos explosiones de vulcano! ¡Vendaste el lado de calorio marcado! ¡Somos dos bolas de lado, con el sabor en el lado! ¡Todos estáis avisados! ¡Somos el Sigue Jack! ¡Tú eres un fiel en el maestro, claro que sigue Jack!
acostumbrados a ser chove cocinados. Falta dinamita arriba en un momento empezamos. ¿Qué? Leyen de punto largo recompensado. Los fieles saben que somos putos presos pensados. Tía, emocionado estoy volviendo a sentir. Es un ritmo que toco con mi hermano, escribo y lo grabo. Conciertos y colabos, subo los grados del micro. Somos los míos frente a la de subió del espacio. Insultos en el patio, ya se acabó el recreo. Yo más consumo que otro, no voy más vacío. Echa el dado en mi legado. Cúpanos de romper y destruir solo son ganas sin significado. Un nuevo disco, una amenaza en el mercado. Un nuevo show, un nuevo patrón en tu costado. Si quieres algo fresco, ya está. Limonada, 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 yeah. Disfruta flow, es fresco, aquí está. Limonada, ¿cómo? Agachado, tío, lo que tú quieres. Esto no hay más. Limonada, limonada. Mientras limón y fresco queda. Limonada, yo. Traemos un puto discazo lleno de sensaciones. O más de 20 canciones. Hacemos que esto funcione, no busque el fallo. Eso es lo principio, primo. Prepárate para los goles. Prepárate uno de fuera, a mi sandwich legendario. No nos cubre gato, no somos empresarios. No veamos Colombia. No hemos sacado un vuestro con Royalty ni de coña. Somos yo, mi compadre, con esos cojones. No gastamos lo que cae en esa bomba sin controles. Con la fuerza del fútbol. Me siento grande como grandes guau. El poder que infunda no nos afecta a todos igual. Por eso esto suena increíble, mi Dios tuyo humo. Que sí, no sé qué. Es porque tú, que porque yo. Así que nada, para que se den cuenta. Nosotros lo levantamos. Nos pasan los 30 y los desvamos. Nos mandamos. Nos haciendo que perdure. Que perdure. Dando cada puto el lunes y levantando tu país sin vacaciones. Sube el volumen de este fin del lunes pa' mi musa. Debajo de mi cama está la puerta con pelusa. Se pone el punto para la que agarra con la excusa. Aguanto que jamás lo que abusa. Si quieres algo fresco aquí está. Limonada, limonada. Si buscas flow el fresco aquí está. Limonada, limonada. Yeah. Lo que tú quieres, eso no hay más. Limonada, limonada. Yeah. Desde limón y fresco queda. Limonada. We'll be right back.
mis niños decidí cambiarme el nombre. Ahora todos me conocen como Aysel. Sangre en mi samarreta, una alegría que la gente del pueblo todo sabe que yo soy la ley. A la crisis entera estaba con mi mando, no, pero